Seguimos en Oviedo, Asturias, porque venimos a acompañar un año más a nuestro querido amigo, el doctor Alfredo Machín, que entrega la edición de Medalla de Oro del Foro Cum Laude Europeo en este Salón Covadonga del Hotel Reconquista de Oviedo, como hemos dicho. Y van a venir muchas personalidades, muchos amigos y distintos profesionales que van a tener esta distinción que a lo largo del año nuestro querido amigo el doctor Alfredo ha ido comunicando por carta. Nosotros a través de este reportaje y de las imágenes vamos a mostrarle a todos ustedes cómo va a ir, bueno, el cóctel inicial que se va a hacer en el hall principal de este precioso hotel de la ciudad de Oviedo y posteriormente pasaremos a este salón donde se va a hacer entrega uno a uno de las medallas del foro y después vamos a poder degustar una cena exquisita como es la gastronomía de aquí de Asturias y al final, pues bueno, unas palabras que van a dedicar cada uno de los premiados, creo recordar que hay 29 que van a recibir esta medalla hoy. Nosotros venimos a acompañar a nuestro amigo y también caballero de la Orden San Juan de Jerusalén de Malta y además hoy un miembro de la ONU que estará con nosotros también le va a hacer entrega de un obsequio que él nos espera. Él va a tener una medalla especial de la Antorcha Dorada de la Cultura de la Paz que lo entrega el Centro UNESCO y bueno, es algo que haremos después de las entregas de las medallas, pero como decimos, él no sabe de este premio especial que se le va a dar a través de su presidente. Así que no se pierda ningún detalle porque hoy le vamos a mostrar este especial reportaje, la entrega de las medallas del Foro Europeo Cum Laude 2016. Todo preparado y es que el anfitrión, nuestro querido doctor Alfredo Machín, ya ha traído las medallas, aquí las tenemos en la mesa. Y él está organizando un poquito, aquí hablando con los músicos que van a amenizar, pero yo lo voy a robar unos segunditos. Buenas noches, ¿cómo estamos? Estoy diciendo a nuestros espectadores que estás organizando todos los detalles para que no falte nada hoy y que la gente que viene de toda España se sienta a gusto en unas medallas, en un foro cum laude que se está haciendo desde luego una institución, porque además tienes personalidades de renombre, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Félix. Es un placer, como todos los años, recibir aquí a tan ilustres galardonados. Por supuesto que Oviedo acoge, es una ciudad hospitalaria, nos acoge con sumo gusto y vamos a deleitarnos en esta velada pues del reconocimiento que vamos a efectuar a estas personalidades, ¿no? Sí, hay que decir que además el objetivo principal del Foro Cum Laude, el Foro Europeo Cum Laude, es premiar a los profesionales. Es decir, tú te encargas muy bien de ver que las personas que recogen esa distinción son personas que llevan una trayectoria profesional importante, ¿no? Y hoy vamos a tener, por ejemplo, yo hablando de periodismo, un periodista maravilloso, entre otras personalidades, ¿no? Sí, tenemos a Ángel Espósito, un gran periodista, director actualmente del programa de la tarde de la COPE, que además ha entrevistado a uno de los galardonados esta misma tarde, y otras muchas personalidades de distintos ámbitos, científico, de las artes, de la cultura. En ese sentido, efectivamente, nosotros lo que tratamos es de reconocer de alguna manera el talento, la valía, la profesionalidad, la capacidad de liderazgo de estas personas, porque, bueno, en cierta manera constituyen todo un ejemplo para el resto de la sociedad en nuestra actividad diaria. Qué bien. Estamos orgullosos de ellos. Efectivamente, y yo creo que además a todo el mundo le gusta esa palmadita en la espalda diciendo muy bien trabajo hecho, y eso se hace, pues bueno, a través de esta distinción es maravillosa. Salón Covadonga, Hotel de la Reconquista, un sitio emblemático, esto acoge eventos importantísimos de España. Qué bien, ¿no? Yo creo que ya si es bonito venir a Oviedo por su gastronomía, por sus paisajes, por su cultura, yo creo que disfrutar de sitios como este va a ser increíble. He visto en el menú hasta cordero que hay hoy, o sea que me parece fantástico, ¿eh? Intentamos ser lo más hospitalarios posibles y tratar bien a nuestros invitados,
por supuesto, queremos que os sintáis como en vuestra casa y que tengáis un ambiente agradable y que tengáis una velada pues, pues divertida a la vez que, que seria, ¿no? Qué bien. Bueno, pues como ya está todo listo, nos están diciendo que están llegando los invitados al hall donde van a hacer un cóctel de bienvenida. Nos vamos para allá para ver todos los invitados. Que salga todo magnífico. Muchas gracias, Félix. Hasta ahora. Gracias. Como os decía, ante todos estos signos externos, no debemos olvidarnos del verdadero sentido, de la verdadera filosofía de esta celebración, que no es otra que reconocer el talento, la valía, la capacidad de liderazgo y la profesionalidad de las personas galardonadas en esta presente edición. Como presidente de Ford, he tenido la oportunidad de estudiar, de leer detenidamente los currículos de las personas galardonadas. Puedo asegurar que son tan extensos como meritorios. Son realmente espectaculares. Si se me permite la metáfora poética, ¿no? En esta podría aseguraros que en esta velada solo vais a atisbar una tenue luz de tan brillantes estrellas. Y perdónenme, señor, por esta ofuscación poética transitoria. Vaya pues mi más sincero reconocimiento a los méritos profesionales y humanos de los hoy distinguidos. Quiero expresarles que como compatriotas suyos nos sentimos muy orgullosos de poder rendirles este sencillo, este humilde homenaje. A la vez que deseamos que su esfuerzo, su capacidad de emprendimiento, su ejemplo nos sirva a todos, pues como guía a la hora, como referencia a la hora de desarrollar nuestra actividad cotidiana. Reiterando mi enhorabuena
como gorriones pegados a las ramas de un árbol, siguió con milagros incrustados en el sacrificio de la catedral, y hoy y aquí, gorriones y milagros y milagros de volumen van a transformarse en almas de altísimos vuelos capaces de levantar un país, España, de rejuvenecer el viejo continente y a poco que hacemos bien poner por las nubes esta cúpula dórica de Ventura Rodríguez y celebrar una cena descapotable. Foro Europeo Cumulable anhela promover el intercambio de conocimientos y de distinguir a los milanos que sobresalen en las diferentes aristas de la pirámide del progreso. No sé si entiende lo que quiero decir. Cabello negro es cabello, hilo del sueño sin sueño, sé que se nos va a volar. Además, es otra canción que no está grabada. Bueno, estos son los milanos y las milanas bonitas que piden de nosotros para que levantemos los pies del suelo. Ángel Espósito, Verónica Alonso, Daniel Zarza, Fernando Iza, Gemma González, Jaime Ladrón, Jesús Pato, Jorge Aso, Juan José Robles, José Luis Gutiérrez, José Magarza, José María Montes de Oca, Juan Díaz Cruz, Juan Luis Párraga, Julián Bejarano, Luis Moguero, Luis Mariano Robles, Manuel Molina, Manuel Antonio Fernández, Manuel Fernández Domínguez, Marta Pellón, Nicolás Meana Carecha, Oscar Valle, Pedro María Fernández Salero, Ramón Gómez Meda, Samuel Sánchez, Sergio Oliveros y Venceslao Gómez. He aquí a los excelentísimos, mejorando los presentes. Por todo ello, vais a disculparme si comienzo estas líneas bajando a ras de tierra desde esta tribuna para proclamar como punto de partida mi añoranza de otros tiempos. No sé si mejores, pero desde luego más puros, o más en consonancia o menos con el espíritu romántico de aquel niño que empezó a elegir su camino en la vida en una ciudad en la que veía llover y llover y llover tardes enteras, una ventana a muy pocos metros de aquí y el cristal tumbado en el que ese mismo niño escribió con el dedo, según leyenda familiar, su primera palabra. Y no es que no quede algo de todo aquello, por supuesto, pero las cosas han cambiado. Decía el poeta Luis Cernuda que hay un momento en la vida en la que el tiempo nos alcanza. Quizás sea ese escalofrío. El caso es que cuando Pepe Montesquieu me llamó para anunciarme y preguntarme si aceptaría este premio, dije que sí, casi sin terminar de escucharle. Anclado tan solo de confesarlo en su bendita sonoridad, foro europeo, el audio, pero sin saber ni preguntar nada más acerca de su índole, como si me diera miedo de que si dudaba o me demoraba en exceso, pudiera o pudierais cambiar de idea. Gracias por no hacerlo. Creo firmemente que un premio no se concede o no se debería conceder para reconocer lo ya hecho, sino para dar nuevas alas a los premiados. O dicho de otra forma, y dirigiéndome a todos vosotros con emoción y admiración al mismo tiempo. No os premian por lo que ya habéis hecho, sino para que sigáis haciendo. Muchas gracias. Thank you.
Telegraph, que es una organización internacional sin fines de lucro, se dedica justamente a promover, difundir y defender los derechos humanos y la cultura de paz como pilares de lo que consideramos debería ser una ciudadanía mundial con los valores correspondientes, pues quiero comentarles y al homenajear, que no sabía nada de esto. Bueno, yo no sabía tampoco hasta hace poco, pero en fin. Que tenemos una constituida en el centro una orden que distinga a las personas que, valga la redundancia, se distinguen por su aportación a la cultura de paz. Esa orden se denomina Orden Internacional de la Antorcha Dorada por la Cultura de Paz. Y legalmente hasta el momento no han recibido muy pocas personas. Este señor que tengo aquí a mi izquierda, que muchos conocen, es el coordinador institucional y comunicaciones de la orden y me propuso como presidente del centro el otorgamiento de la misma al doctor Alfredo Machi. Y bueno, pues vamos a proceder a otorgársela sin más historias. Dice así, yo estoy con otros, ¿no? El Centro UNESCO para la Formación de Derechos Humanos, Ciudadanía Mundial y Cultura de Paz, William Stad, Curaçao, Antillas Holandesas, oído el dictamen de la Junta de Dirección en Pleno, tiene a bien otorgar la Orden Internacional Antorcha Dorada de la Cultura de Paz en su primera clase al excelentísimo señor doctor Don Alfredo Machín, en reconocimiento a su dedicación activa y generosa en el campo de los derechos humanos y la cultura de paz que conforman las bases de una verdadera ciudadanía mundial, demostrados de buena idea y forma a través de su trayectoria personal y profesional para beneficio de la humanidad. Hoy está expresado los 24 días del mes de mayo del año 2020.